Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Hernández de la comuna de Gorbea. Soy cuentacuentos, me dedico a la mediación lectora también y también soy narrador oral. Eso, el día de hoy les quiero compartir una historia que a mí me encanta, que está en este hermoso librito, Cuentos del Abuelo, de Don Sergio San Martín. El día de hoy entonces les vamos a compartir este hermoso cuento llamado El Guache. Desde que se acostara, varias horas el reloj había marcado, pero el sueño, por primera vez en sus cortos años, de él se había ausentado. No podía dejar de pensar en el lazo que dejara preparado para cazar la liebre o conejo. Tenía que caer alguno. Había tanto guano fresco pese a estar tan cerca de la casa. Se veía entrando al hogar con un gran conejo. La madre preguntaría, ¿de dónde sacaste eso? Él sacaría mucho pecho y con gran arrogancia e importancia contestaría, yo lo casé. El padre y sus hermanos dirían, no puede ser, es muy chico. Madre, padre y hermanos, con la boca abierta quedarían. Ya no podrían decir que era muy chico cuando él quisiera a cazar acompañarles. Tal vez ellos querrían llevarlo para pedirle consejos. Preguntarían, ¿cómo puso el guachi que había preparado? Dándose importancia, primero se negaría y después accedería, para gran alivio de sus parientes. Cuando el lunes fuera a la escuela del fondo, los niños harían un gran círculo para escucharlo en los recreos. Y cuando sonara la campana, para entrar a clases, se harían a un lado para dejarlo pasar. En la sala ya, diría el profesor, el alumno Luis Salas ha cazado un conejo. ¡Oh, pero qué inteligente, qué valiente! ¡Y solo tiene 8 años! Todos duermen, menos él. Tal vez el conejo ya cayó y él tiene que esperar la mañana para poder sacar y en sus manos tener. ¡Levántate, flojonazo! ¿No piensas tomar desayuno? Despertábalo la madre. Pobre Lucho, pensando en conejos, solo se quedó dormido cuando el alba llegaba. De un salto se enderezó en la cama, ya invadida por el sol. ¡Ay, estos pantalones! ¿A quién se le ocurre ponerle tantos botones? ¿Y la blusa? ¿Dónde está la blusa? ¡Perderse ahora que está tan apurado! No está en la cama, mira el suelo. ¡Ay! Ahí estaba la porquería. Los zapatos tienen cordones y él no sabe hacerle las rosas. ¡Ah, pero no importa! No, no importa. Con ellos sueltos sale corriendo. Pobre Luchito. Se ha pisado un cordón y ha tenido una feroz caída. Siempre que tropieza, cae y llora. Pero ahora no tiene tiempo para lamentaciones. Salió el sol hace mucho rato y el conejo se lo pueden robar. ¿A dónde vas? Dice la madre. ¡Pa' afuera! No, no, no. Tienes que lavarte la cara y tomar desayuno primero. ¿Qué se ha figurado este brea? Quiso protestar, decirle lo del conejo, pero cayó. Mejor sería darle la sorpresa cuando entrara con su casa. Se lavó, se peinó y a la mesa se sentó en tiempo récord. ¡Rápido, mamá! ¡Estoy listo! ¡Oh! La madre, poniendo los brazos en jarra, contestó. ¡Ay, chiquillo! ¿Qué te he imaginado? ¿Acaso crees que soy tu empleada? ¡Oh, mire el perla! ¿O tiene que ir a trabajar? Luchito estaba muy nervioso y apurado, pero calladito se quedó. ¡Menino! ¡Menino! ¿Dónde se habrá metido mi gatito? La tía solterona preguntaba. Por ahí debe estar, pues, niña. ¡Pobre menino! Si en toda la noche no subió a mi cama. ¿Dónde se habrá dormido el pobrecito? ¡Ay, ay, ay! Por ahí debe andar, pues, cuñada. No puede ser, cuñada, si menino es un gatito muy regalón, desde chiquitito. Ya, Lucho. Toma desayuno para que busques el gato de tu tía. ¡Oh! Eso nomás le faltaba, buscar gatos, cuando cerca de la casa su conejo lo esperaba. ¡Ah, bribones! ¿Quién fue el canalla que hizo tirar la escoba?
si está completamente desarmada. Pobre cazador, ha dado un brinco en su silla. Él ha sacado el alambre de la escoba para confeccionar su anhelado guache. Las cosas se complican, no es tan fácil ser un cazador. Es la hora en que Mimino toma su lechecita caliente, cuñadita, y ya no aparece el pobrecito. ¡Ay, córtela con ese gato! Yo quiero saber quién hizo tirar mi escoba primero. Parece que Mimino... ¡Ay, al diablo con su gato, pues! ¡Mira cómo está la escoba! Luchito aprovecha la disputa para deslizarse calladito. ¡Ven acá, caramba! Dijo la madre al sorprenderlo. ¿Fuiste tú quien hizo tirar la escoba? Al niño no le gustaba mentir, pero tampoco quería ser castigado. No consideraba justo que se le castigara cuando el alambre de la escoba había cazado un conejo. ¡Mire, mamá! ¿Yo sí o no? ¡Contesta! Bueno, es que ayer... Encontré a mi niño, dijo el padre, entrando con el gato que pendía muerto de un alambre. ¡Mi gatito lindo! ¿Quién mató a mi pobre menino? Fue con un guachi, puesto en la madriguera de un conejo, contestó el padre. ¡Tiene un pedazo de alambre de la escoba! Gritó la madre enfurecida. El niño asustado se puso a llorar. Madre y tía se abalanzaron sobre él para castigarlo. ¡Alto ahí! Ordenó el padre. ¡Nadie me toca a Luchito! No va a ser la primera vez que estamos sin escoba, pues. ¿Pero y mi niño? Imploró la tía. Ese era un gato jetón que de regalón y flujo ya ni sus pulgas mataba. Solo le faltaba que tomara la cuchara para que tú a la mesa lo sentaras. Tomó a Luchito de la mano y salió al campo a grande zancada afuera y afuera le preguntó. ¿Cómo fue lo del gato? Yo puse el lazo para los conejos. El gato cayó de puro intruso nomás. ¿Y si te castigara por lo de la escoba? ¿Te enojarías conmigo? No, contestó el niño, pasándose un brazo por los ojos. Así me gusta, dijo el padre, dándole unas palmaditas cariñosas en la cara y preguntó. ¿Quieres cazar? Luchito, a pesar de tener los ojos inundados en lágrimas, no pudo contener la sonrisa al contestar y decir ¡sí! ¡Sí! Mañana de amanecía saldremos con 20 perros y la escopeta para cazar algunos conejos, pájaros y patos. A rogar que mañana se nos pongan por delante. ¿Estás contento? ¡Sí! ¡Sí! Y me gustaría ayudarte mucho. Bueno, ahora sé que serán lágrimas que un cazador no debe llorar. Se despidió el padre para irse a sus labores, pero a los pocos pasos se volvió y gritó a su hijo, cerrándole un ojo y con mucha malicia. ¡No te acerques por la casa! ¡Espera que pase la tormenta! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuentos del abuelo de Don Sergio San Martín. Espero que lo hayan disfrutado igual como lo disfruté yo. Eso. Que estén muy bien. ¡Chao!